Miércoles de la segunda semana de Pascua del Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo del 16 al 21. En aquel tiempo dijo Jesús a Nicodemo: tanto amó Dios al mundo, que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en él, sino que tengan vida eterna. Porque Dios no mandó a su Hijo al mundo para juzgar al mundo, sino para que el mundo se salve por él. El que cree en él no será juzgado. El que no cree ya está juzgado, porque no ha creído en el nombre del Hijo único de Dios. El juicio consiste en esto: que la luz vino al mundo y los hombres prefirieron las tinieblas a la luz, porque sus obras eran malas. Pues todo el que obra perversamente detesta la luz y no se acerca a la luz, para no verse acusado por sus obras. En cambio, el que realiza la verdad se acerca a la luz, para que se vea que sus obras están hechas según Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el diálogo con Nicodemo, Jesús llega todavía a mayor profundidad en la revelación de su propio misterio. Aquí ya debe ser el mismo evangelista quien introduce su comentario teológico a lo que pudo ser históricamente el diálogo en sí. La fe en Cristo la presenta en dos vertientes muy claras. Por parte de Dios, el pasaje de hoy nos dice claramente que todo es iniciativa del amor de Dios, dice el texto. Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único. Dios ha demostrado históricamente su amor. Quiere la vida eterna de todos. Por eso ha enviado a su Hijo. Dios ama a todos, al mundo entero. Esa es la perspectiva que lo explica todo. La Navidad, la Pascua y toda la historia de antes y después. Lo propio de Dios no es condenar, sino salvar. Como se vio continuamente en la vida de Jesús, vino a salvar y a perdonar. Aceptó a los pecadores, perdonó a la adúltera. La oveja descarriada recibió las mejores atenciones del buen pastor, dándole siempre un margen de confianza para que se salvara. Pero la parte nuestra, por parte nuestra, hay la dramática posibilidad de aceptar o no ese amor de Dios. Hay una libertad tremenda. El que decide creer en Jesús acepta en sí la vida de Dios. El que no, él mismo se condena porque rechaza esa vida. Juan lo explica con la comparación de la luz y la oscuridad. Hay personas, como muchos de los judíos, que prefieren no dejarse iluminar por la luz porque quedan en evidencia sus obras. Es una luz que tiene consecuencias en la vida. Y viceversa. Cristo ha muerto por todos, hemos recordado. Es la prueba del amor que a todos y a cada uno nos tiene Dios Trino. Yo, tú, somos amados por Dios. Hemos sido salvados por Jesús cuando hace más de 2000 años se entregó a la muerte y fue resucitado a la nueva vida. Podemos desconfiar de muchas personas y de uno mismo, pero la Pascua que estamos celebrando nos recuerda tanto. Nos ha amado Dios que ha entregado por nosotros a su propio Hijo, para que creyendo en Él y siguiéndole, nos salvemos y tengamos la vida eterna. Solo si yo no quiero la salvación o el amor o la luz, quedaré excluido de la vida. Pero seré yo mismo el que no quiere entrar a la nueva existencia que me está ofreciendo Dios. La Pascua anual que estamos celebrando y la Eucaristía en que participamos debería aumentar nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra unión con Él. El que me come
permanece en mí y yo en él. Y esto daría fuerza y aliento a nuestra vida cristiana de cada día. Que el Señor los bendiga. Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, que los acompañe siempre. Que el Señor los bendiga. Si te gustó este video y deseas seguir recibiendo el Evangelio, misa en vivo, oraciones y muchas reflexiones más, no olvides suscribirte a este canal de YouTube, dejar tu comentario, compartirlo y darle like. Que Dios te bendiga.